Doctor, cuéntenos un poco en qué consiste esa conmemoración, esta semana de conmemoración de los 20 años de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa. Estamos haciendo la Universidad Cooperativa de Colombia de Santa Marta, celebrando los 20 años de su fundación de la Facultad de Derecho. Para eso hemos hecho una serie de eventos académicos con invitados internacionales, invitados nacionales, profesores de la facultad, para hablar sobre todo lo que tiene que ver con legislación en diferentes ámbitos del sector. Se han desarrollado durante esta semana y la perspectiva de esta actividad académica. Sí, vamos a tratar temas sobre lo que tiene que ver con las personas con incapacidades, con el derecho, con la legislación comercial, con la legislación civil. En fin, estamos cubriendo todas las áreas del derecho en esta semana. ¿Cuál es el reto de la Facultad de Derecho, sabiendo que ya se aproxima, está en el proceso de acreditación, en esos primeros pasos para obtener la acreditación de alta calidad? Todos estos son actividades que requieren un programa para acreditar. El tener docentes internacionales, en el hacer eventos académicos, en el permitir el diálogo internacional y nacional, van a apuntar todos con toda seguridad a obtener la acreditación de alta calidad del programa de derecho. ¿Qué representa para la universidad contar con la participación de personalidades, de ligas, de discapacitados, de asociaciones sordomudos en la universidad? Representa muchísimo, toda vez que la universidad en su proyecto educativo es una universidad de inclusión, una universidad que quiere albergar a todos los entes, a toda la sociedad en general, para que hagamos un diálogo académico, un diálogo de construcción colectiva de saberes y de necesidades intelectuales. Bueno, ¿cuáles son los retos que se avecinan desde la dirección de sede y en especial desde la Facultad de Derecho para la producción de estos programas, teniendo en cuenta que es una de las instituciones formadoras, de la alma mater formadora de los abogados, litigantes y todos los profesionales del derecho en la ciudad de Santa Marta y el departamento de Magdalena? El reto más grande es seguir entregando profesionales idóneos, profesionales responsables, profesionales éticos, que sean entregados a la sociedad con un alto conocimiento de lo jurídico, lo civil, lo administrativo, en fin, que cubran todas las áreas del saber de la ley.